try, cause you don't wanna give in. Sounds like we're just talking in riddles. 5 in the morning, all we do is fighting. Thought you'd come and make it right. I need a pause from the battle, but I don't think you're settled. You don't wanna get it right. I will leave it up to you. I will leave it up to you. Now I'm dawning down the line. I will leave it up to you. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Volvemos a la rutina otra vez. Hoy es el primer día de clases de Ian Mauro y está súper feliz y contento mi niño. Sí. Hemos madrugado mucho, pues como cada día ahora a partir de hoy, ¿verdad? Bueno, yo me he quedado muy dormido. Sí, porque esta noche estaba tan nervioso que se ha despertado un montón de veces y eso que él ha ido al campus, ha madrugado todos los días, porque este verano igualmente nosotros hemos tenido que madrugar, pero hoy es un día especial y él cuando empieza sus clases siempre le pasa lo mismo. Recuerdo el año pasado que le pasó lo mismo. Sí. Estaba tan nervioso. Sí, que a veces me despertaba y decía, ¿cuándo se va a acabar la noche? ¿Cuándo se va a acabar la noche? ¿Cuándo se va a acabar la noche? Pues hoy empezamos la rutina, como siempre, amigos, volvemos al lío otra vez. Contentos, felices y pues pidiéndole a Dios, ¿no?, que este curso, que empieza Ian Mauro, que es segundo de primaria, ¡sí!, le vaya tan bien como le fue este curso pasado. Eso esperamos. Siempre le decimos a él que él sea un niño aplicado, que escucha a la profesora, que escucha a sus amigos también y que cualquier cosa que él le pueda ocurrir o tenga dudas de algo o lo que le pueda pasar en ese momento, pues que se lo consulte a su profe, que tenga la confianza que tiene igual con sus papis, con su profe, ¿verdad, cariño? ¿Es que sí? Sí, y con algunos amigos. Y con tus amigos también, claro que sí, ¿eh? Y ser buenos amigos y no pelear. Y ahora sí, amigos, ya hemos desayunado, lo hemos hecho todo, ya habéis visto que os lo he dejado por aquí. Y ya sí, me voy a llevar a mi niño y yo voy a volver para casa porque yo vengo otra vez para aquí. Ah, y Mauro empezó hoy también su primer día de trabajo. Bueno, su primer día no, la vuelta al trabajo después de las vacaciones. Me dio mucha penita, pobre, porque tuvo que madrugar muchísimo para su primer día. Pero es lo que hay, mi gente, hay que seguir trabajando y tirar para adelante. I stumble while I try, cause you don't wanna give in. Sounds like we're just talking in riddles. 5 in the morning, all we do is fighting. Thought you'd come and make it right. I need a pause from the battle, but I don't think you're settled. You don't wanna get it right. I will leave it up to you. I will leave it. No sé a cuántas mamis os pase esto, pero yo cada vez que dejo a mi niño en el colegio tengo como sentimientos encontrados de lo dejo contenta y a la vez con mi preocupación, ¿verdad? Aunque estoy feliz de que Ian, pues él siempre, siempre llega a su colegio con esa felicidad, con esas ganas. Cuando dejo a mi niño en el colegio, pues siempre espero que le vaya todo muy bien. Y no sé, tengo como sentimiento, ¿no? Cuando lo dejo es como, mirad que estoy acostumbradísima, ya es grandecito, Ian Mauro tiene 7 años, lo llevamos a campus, hace mil cosas, pero como que el cole es algo diferente, ¿no? Y siempre pues me quedo con aquella cosita en el estómago, es como si tuviera un puño ahora ahí metido. Y lo veo tan contento, tan feliz a mi niño, que solo le pido a Dios de que le vaya muy bien y que todo le salga bien. Y yo sé que hay muchos padres que os pasa lo mismo, ¿verdad? Que como que cuando dejamos a nuestros niños, pero es así, tiene que ser así. Y yo contenta de que él vaya a su cole y de que aprenda y que sea un niño de bien y en un futuro pues un hombre de bien también, ¿no? Que estudie al máximo. Y bueno, pues nos toca eso ahora, estar por él y para que sus estudios pues progresen, pues uno tiene que estar encima y viendo que la evolución, ¿no?, y que vaya evolucionando. Y ojalá y Dios quiera este año
este curso le vaya tan bien como le fue el curso pasado. Y nada, pues Mauro también tenía muchas ganas de acompañar a su niño, pero hoy no ha podido ser, pues el trabajo es una obligación, amigos, y él pues ha tenido que irse a trabajar, pero la semana que viene, que estará en el otro turno, lo podrá llevar por la mañana. Y bueno, pues eso, que a veces los papis o las mamis, quien sea, yo he tenido hoy la suerte, pero a veces pues no es así, no todos los padres podemos, y a veces son los abuelos o la persona que tengas para poderlos llevar, pues uno tiene que trabajar y a veces pues no puede ser, así que estoy contenta de haber podido llevar a mi niño. Me voy a ir para casa, tengo muchísimas cosas que hacer como siempre, ya empezamos esta rutina que yo sé que a mucha gente también nos gusta volver a empezar de nuevo con nuestras rutinas, ya se fueron las vacaciones, ya hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Entre comillas, como se dice. Y nada, pues aquí estamos un día más empezando este curso con muchísimas ganas y espero que os quedéis hasta el final de este vídeo para que veáis todo lo que hacemos día a día. Acabo de hablar con Ainhoa, que dice que Nazaret se ha quedado encantada de la vida en su cole también. Madre de Dios, Nazaret. Ya el otro día cuando la llevó ya no se quería ir y hoy estaba contentísima, seguramente que ella por Instagram y en su vídeo la podréis ver a Nazaret, lo contenta que se ha quedado en el cole. He visto las fotos y está preciosa mi niña. Estoy muy contenta también de que ella se quede bien, porque imagínate qué disgusto para la madre, ¿no? O el padre, que está Nano también. Nano se ha podido pedir fiesta para poder acompañar a su niña el primer día de cole. Para ella sí es su primer día, se estrena. Y nada, estamos súper contentos de que ella también se haya quedado ahí tan feliz. Os voy a dejar por aquí el canal de Ainhoa para cuando ella suba ese vídeo lo podáis ver también. Mi gente, yo me pongo las noticias, pero todo es malo, no hay nada positivo. ¡Wow! De verdad. Me acabo de hacer un pan, os voy a enseñar por aquí. Este es un pan de avena con mermelada y me he puesto un poquito de mantequilla también y me estoy haciendo otro café porque desde que me tomé esta mañana el primero ya han pasado 2 horas. Ahí tengo mi cafetera, aquí tengo caldo que hice ayer, que por cierto ya lo tengo que sacar de aquí, lo voy a colar ahora, y mi taza por aquí también. Tengo que ponerme a limpiar, tengo que editar y también voy a cocinar para que Mauro mañana se pueda llevar su comida. He estado editando hasta ahora. Ya tengo este blog, que espero que lo hayáis visto. Este de aquí. Y también acabo de hacerle la cama a Ian Mauro. Me tengo que poner así ahora, rápido, rápido. Os tengo aquí en el trípode. Vamos a estar recogiendo la casita toda que quede bien ordenada. Y os voy a enseñar que ayer mis padres, Alex y Elizabeth, le trajeron este regalito a Ian Mauro. Ahora que empieza su cole. Este blog, que esto más que nada son folios que a él le encanta, porque cuando lo vio le encantó, ya dibujó aquí, mirad, son folios blancos para que él dibuje y le gustó mucho, los puede sacar y dibujar, de hecho ya tiene unos cuantos dibujos por aquí colgados que hizo el otro día, ahora os los voy a enseñar. Y también le trajo pegamentos por si le hacen falta para el cole, bueno, cositas así, ¿no? Para pintar también. Bien contento que se puso él. Su prima le puso aquí lacasitos de estos de chocolate. Ay, hombre. Y también unas gomas para borrar. Mirad qué chulas estas, aunque él ya llevaba hoy todo preparado para su cole. Pero bueno, esto es un extra por si le hace falta. Y también pues los padrins le pusieron aquí un billete de 50 euros para por si le hace falta alguna cosilla para el cole o lo que sea. Ellos siempre bien espléndidos. Él tiene unos abuelos muy buenos, la verdad que sí, tanto por parte de mi suegra como de mis padres. No, Ian no se puede quejar, mi gente.
sabéis que no me acuerdo si os enseñamos cómo quedó la barra. La cortamos, era más larga, llegaba más o menos hasta aquí, hasta donde estoy yo. Sí, más o menos así, y lo que hemos hecho es cortarla, porque ya os comentamos sobre el tema de que vamos a traer más muebles, nuestros muebles, entonces nos parecía muy aparatosa la barra. De hecho, también llevamos los taburetes, no sé si os acordáis que los devolvimos a IKEA. Ellos te dan el año completo para tú poder devolver los muebles siempre y cuando estén completamente bien. Entonces, lo que hizo Mauro ayer fue, con una herramienta que le dejó mi padre, cortar lo que es la barra. Hemos dejado este pedacito porque sí me viene bien para poner la freidora de aire y si yo estoy cocinando o lo que sea, para tener este espacio. Mirad qué saleros más bonitos, que los he puesto aquí, porque yo cuando acabe de hacer toda la decoración de aquí de la casa, quiero hacer un home tour completo de toda, porque voy a estar haciendo la habitación de Ian Mauro, la nuestra, pero estos saleros los compré, que me costaron 1 euro, y los voy a dejar aquí, me gusta cómo quedan. Tengo el caldo por aquí ya preparado con los fideos. Lo apagué porque no quiero que se queden muy blandos. Así se acaban de hacer. Este caldo fue el que preparé ayer. Y aquí en la freidora de aire tengo puesto el pollo, que también se está haciendo. Lo sazoné, le puse ajo, cebolla, cilantro. Y ahora le voy a poner unas verduras que compramos en el Mercadona, que venían con... Mi gente, se me acabó la pila. Os estaba diciendo que quiero ponerle, después de que ya esté hecho el pollo, luego lo pongo unos minutitos más, el salteado este de gambas con espárragos, pero primero tengo que esperar a que se acabe de hacer bien el pollo. También os quiero enseñar estos individuales que me trajo Mauro. Mirad qué belleza. Estos son de otoño, le costaron solamente 1 euro. Él, cuando ve cosas así que sabe que me van a gustar, me mandó fotos y me dijo, Cari, te los cojo, y me los trajo. Trajo 4 para la mesa, bien bonitos que son. Y mirad lo que hice con esta bandeja también. Esta la estuve pintando, ya os dejaré por aquí un clip si lo encuentro. Esto es de la mesita que teníamos en aquel rincón de ahí. He aprovechado la bandeja, mi gente, mirad. Qué bonita que quedó con la pintura esa dorada que compramos. Eso sí, esa pintura es una maravilla, ¿eh? Nada de comprar nada malo, porque desde luego que vale la pena, porque queda preciosa. Y le añadí esta calabaza que trajo Mauro, porque ya es más grande esta bandeja, y por supuesto la ardilla, porque también es de esta temporada y ha quedado súper bonito el centro. Ahora quiero añadir estos individuales que le estaré sacando las etiquetas. Él tiene buen gusto también, ¿eh? No os vayáis a pensar que a Mauro le gusta también. He limpiado toda esta parte de aquí, del área de café también, que muchas gracias por todos los comentarios bonitos que me dejasteis. Y las sugerencias también, claro que sí. Estas tazas me dijo una chica que las podía sacar porque se veían muchas, pero nosotros las usamos a diario. Entonces aquí las tenemos a mano para hacernos el café. Y estas pues también las vamos a usar, pero las tengo como más de adorno, ¿no? Que sí las vamos a usar. Pero estas las tenemos más a mano y aquí me faltan porque se están lavando ahora. Pero me encanta este rincón de aquí, súper chulo. Y también los tiradores, como quedaron así en dorado, muy bonitos. A ver cómo está el pollo. El pollo para mi marido y para mi niño. La cocina también ya la tengo limpita, porque ayer no hicimos nada, tenía la pica llena de platos. Y este aloe me lo trajo Sheila ayer, que me dijo, mamá, córtalo porque va muy bien para el pelo, para hacerte mascarillas en la cara. Ella me dijo cómo lo tenía que hacer, cómo lo tenía que cortar, porque Sheila es la persona más naturalista del mundo para todo, para su pelo y para todo. Y ella me dijo cómo lo tenía que hacer, que lo pusiera en cubitos cuando esté bien triturado en la licuadora, que lo ponga en las bandejas de hacer cubitos de hielo
y que yo vaya sacando conforme yo vaya necesitando. Así que sí, hoy lo voy a estar cortando, lo voy a hacer así como ella me dijo. Mirad lo que me está diciendo Mauro, que acaba de llegar del trabajo. Me está diciendo que qué tal mi paz aquí libre, yo sola en la casa. ¿Qué tal? ¿Se nota la paz y la tranquilidad? Bueno, creo que está todo. Sí, ¿verdad? Como que lo hago todo más rápido, eso sí. Me da la sensación de que si estoy sola... Nah, nosotros ya vamos camino a buscar a Ian Mauro. Nos hemos quedado con la comida en la boca, medias. Hemos tapado los platos y hemos dicho, bueno, ya después continuamos comiendo. Podría haber venido yo sola a buscarlo, pero a Mauro también pues le hace ilusión el primer día de Ian, ya que no ha podido esta mañana traerlo. Ir a buscarlo. Sí, por lo menos ir a buscarlo. También le va a hacer mucha ilusión a Ian. A ver cómo le ha ido su primer día. Después tengo que salir porque necesita un par de cositas Ian, que ya el otro día podría habérselas cogido, pero como no era urgente, lo puede llevar mañana tranquilamente, después saldré a buscárselo. ¿Cómo te ha ido, mi rey? Bien. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? ¿Cómo está la Eva? Bien. ¿Sí? Wow. ¿Habéis jugado mucho? ¿Qué habéis hecho el primer día? Antes de ir al menjado, el profe del menjado nos ha dicho que podíamos jugar. Anda. Antes de comer. Muy bien. Y entonces después de comer hemos jugado otra vez. ¿Estaba buena la comida? Sí. Oh, qué bien. ¿Estás contento que ha venido papi a buscarte? Sí. Ay, su papi que quería venir. Tengo sed. ¿Tienes sed, cariño? Ahora te voy a dar agüita. Espera. Estoy preparando ya el café de la tarde, este para Mauro. Acabo de fregar esto de la freidora de aire, lo de la cafetera, la olla que tengo que guardarla ahí en su sitio también. Ya lo tengo todo limpio por aquí. Mi niño está viendo dibujos y nosotros ahora tenemos que salir. Mauro me está haciendo la portada del vídeo de hoy que vais a ver. Y vamos a salir a mirar que él quiere comprarse, ya si podemos hoy, seguramente, si la vemos que nos gusta o lo que sea, se quiere comprar la... ¿cómo se llama? El patinete. El patinete eléctrico, sí. Vamos a ir al MediaMark a mirarlo. ¿Y a dónde quieres ir más? Donde nos dé tiempo, pero vamos al MediaMark. Sí, de un principio iremos al MediaMark a mirarla. Ya hace días que lo quería mirar él. Pero entre las vacaciones no hemos mirado ni lo del coche, porque el coche lo reparamos y como va súper bien... Pero también lo tenemos que mirar. Sí, pero nos hemos enfriado mucho con el tema del coche, porque al repararlo y al funcionar bien, pues mira, mientras vaya tirando... No, yo creo que también porque teníamos muchas cosas que hacer estos días. Sí, nos hemos ido. Hemos aprovechado las vacaciones para otras cosas. Pero bueno, como vamos en horarios diferentes, igual lo vamos viendo. Yo tengo ganas también de ir a ver coches. Sí, sí, veremos... Veremos, a ver, yo soy un poco, cuando ya me funciona una cosa, como que soy más dura de... Lo estiras un poco más. Lo estiro un poco más, sí, soy más de estirar. Digo yo, bueno, este dinerito que se puede guardar uno, pero no. A veces no toca de otra. Pero bueno, de momento nuestro cochecito funciona, Mauro. Gloria a Dios. Gloria a Dios, lo reparamos, nos gastamos un dinerito, no mucho, y la verdad es que va tirando bien. Ya, pero... Le cambiamos las ruedas, amigos. Le pusimos el aceite, le hicimos mucho, ¿eh? Pero es lo que decimos siempre, o sea, para estar por aquí bien, pero para hacer viajes ya lo que queremos nosotros y eso no. No nos podemos fiar, sí. Estoy contenta con Ian porque estoy abriendo su lonchera y él se lo ha comido todo. Mira, le puse su pan con atún y un batido de estos que le he preguntado si le dejan o no, y él me ha dicho que sí, que no hay problema, así que le puedo poner cosas así. Yo no sé si es que cuando son más pequeños no dejan porque se lo tiran encima o lo que sea, pero hasta este momento yo nunca le he podido poner ni batidos ni zumos ni nada de todo eso que sea líquido.
Vamos a buscar lo que me falta de Ian. Me faltan las toallitas, pañuelos. No mucho. ¿Dónde va? Te cojo para la semana, ¿no? Dos, tres y cuatro. ¿Cuándo trabajo el fin de este? Cinco y seis. Hola. Mi gente, acabamos de entrar al Mercadona. Le vengo a buscar a Ian Mauro las toallitas, los pañuelos, y hemos cogido pan de paso también para el cole. Voy a coger estos de aquí, este paquete de aquí, porque es más cómodo para él. Voy a coger papel de aluminio también. Hemos comprado pan, este es para Mauro, este es para Ian, para el cole. Al final he cogido dos manzanas porque no quiero que se pongan feas. Y son para Ian y plátano para su papi, porque a él no le gusta el plátano, ¿verdad, mi amor? No sé qué le pasa con el plátano así maduro, que a él nunca le ha gustado ni de pequeñito, ¿verdad? Nunca. Vamos a seguir comprando, hay bastante gente hoy. Debía coger un paquete de estas toallitas también húmedas, que en el cole las quieren. Yo creo que ya están hoy, ¿eh? ¿Cuáles, cariño? Las de arriba, pero son para el cole, ¿eh? Para el cole tiene que ser estas, más grandes, ¿no? Estas para la mochila de él también. Voy a coger matamoscas y mosquitos. Porque ahora también, ayer lo hablábamos con mis padres, que vamos a poner mosquiteras porque entran, bueno, ahora ya prácticamente no entrarán. El otro día no quedaba nada y este es el arroz que nosotros siempre cogemos, el arroz este largo. Ya veis, no llevamos mucha cosa porque gracias a Dios el otro día hicimos la compra y tenemos de todo. Un par, ¿no? Porque había... Sí, un par. Quería coger el azúcar este que cogemos siempre nosotros, pero no queda ni un paquete. Café tenemos, así que bueno, ya nos podemos ir, ¿eh, Mauro? Vamos a ir a ver el patinete. Esto es un pisco labis para Mauro, para el trabajo, un snack para cuando le entre hambre así, entre medias de los horarios, y ya, nos vamos. Mi gente, no entiendo nada, hoy ha hecho un calor asfixiante, ¿eh? En pleno mes de septiembre, que ya era para que bajaran un poco las temperaturas, pues hoy ha sido horrible el calor. Vamos, Rey, ya hemos llegado aquí a MediaMark, a ver lo que vemos. De todas maneras, Mauro dice que también lo quiere mirar por Amazon. Yo no sé qué le pasa a la cámara últimamente, y es que está muy viejita. Si da el sol, se ve mal, ¿veis? Y me giro y se ve mucho mejor. Y es que ya está por dentro, ya tiene bastante polvo. A ver si dentro de poco la cambiamos. Well, maybe it was fate. When you walked in the door, I could have sworn I've seen your face before. So glad that you said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had... Ay, la música está muy a tope, pero bueno, a Mauro le ha gustado esta de aquí, que vale 358 euros con el seguro. Y queda por 324, ¿no? ¿Precio normal? Ah, 334. Mi gente, hemos visto uno, he visto uno de la marca Ninebot, ponía, ¿verdad? Sí. Que vale 334, que ya lo enseñó Susan. Lo que pasa que yo no conozco mucho esa marca. La marca que conozco más es la más comercial, la Xiaomi, y yo usaba uno que era de esa marca y estaba bastante bien. Entonces estoy buscando uno más o menos así. Vi uno en Amazon por 2,99 de la primera serie. Tampoco voy a hacer muchos kilómetros, son pocos kilómetros, son 2 kilómetros o 3, es muy poco. Sí. Pues quiero algo más o menos, no, para no perder tiempo con el bus, básicamente. Entonces tampoco me quiero gastar tanto. Si no encuentro nada,
un poquito más barato. Tampoco está mucho más elevado de precio, simplemente por mirar. En Amazon creo que están a 2,99. También tenemos una tienda Xiaomi aquí en Lleida, en la calle Mayor. Lo que pasa es que ahora no llegamos por tiempo. Vamos a ir a Carrefour, así aprovechamos y miramos. Creo que en el Carrefour también hay, ¿eh? Hay algunos, sí. Uh-huh. Así miramos también la batita de Ian, sí. Y aprovechamos y para ver algo. Unos videojuegos. No le vamos a comprar ninguno. Vamos al Carrefour ahora. Vamos a mirar. Esta ha sido nuestra próxima parada. Estamos en Carrefour ahora. Vamos a mirar porque han puesto todo lo que es de cole. Necesito la bata para Ian. Él no necesita estos uniformes porque al colegio que él va no necesita llevar uniforme. Aquí hay batas, pero estas son muy pequeñas. Tengo que cogerle grandes, a ver si encuentro. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wait. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be. A ver, que está la música a tope aquí también. Pero a Mauro le ha gustado mucho este. Ha preguntado y no quedan. Bueno, no vale esto. Este es otro que también le ha gustado, este que tampoco. Este sí. Es el más simple, pero este está más o menos a este precio en casi todos los sitios. Sí, y no está, no queda. No está. Y este que vale 500 euros, pero ahora está rebajado a 3,49, tampoco quedan. Entonces no vale. Va a mirarlo en la página web a ver, vale, porque 400. Hay 499, pero le ha gustado más a papi este. Hombre, es que si lo encuentras a este precio está muy bien de oferta. Una cosa, cuando tenga, sí. 100 de billetes, ¿sí? De 50 y 39 me puedo comprar esto. Ah, bueno. Ah, vale, porque dice 2 de 50 y 39. Mi niño, ay, mi janta, mira mis sueños de hoy. Ahora cuando llegue a casa me voy a sacar este esmalte. Mira, tenéis cómics. Capitán América, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, a 99 céntimos. La salsa La Costeña. Esta es la que compramos nosotros, la que nos gusta para los tacos. Hay que cogerla porque no nos queda. Vamos a coger una y de hecho solo queda esta, ¿no? Por lo que veo. Valentina también ya tenemos. Me dijeron que esta, la de queso de aquí del Carrefour, era muy buena, ¿eh? Siempre que venimos aquí a Carrefour acabamos comprando un montón de chorradas, pero venimos de vez en cuando. Ya Mauro ha estado mirando ahora en la web, mirará a ver si está la misma y si está, la pides, ¿no, Cari? Y, sí, para que me la traigan a la casa. Claro, porque es la que le ha gustado, amigos. Valía 500 euros y está de oferta 3,49. Veníamos con la música a tope nosotros. Está a 349 euros, así que está genial. Y nada, Mauro, si está, pues a comprarla, porque te hace falta. Y ahora os voy a enseñar la de chorradas que hemos comprado. Esperad que me pongo por aquí. La salsa que os dijimos que compramos siempre para cuando hacemos los tacos es esta, La Costeña. Esta, la salsa suave. Esta de aquí, no la hemos probado nunca, siempre compramos la del Mercadona, pero dice Mauro que puede ser que le guste más esta. La salsa agria, aquí hay más luz, esta de aquí. Es que ya se ha hecho de noche, ¿eh? Ya nos tenemos que ir porque ahora es cenar, una ducha y para la cama. Tostones de estos, que a Ian Mauro, platanitos. Platanitos, a Ian le encantan estos platanitos con sal. Son de pequeños.
A él le gustan mucho. Iba con el Ernesto a comprar algunos en el parque. Es que a Ernesto le gustan mucho. ¿Chuches? ¡Ay, Dios! Hay tantas chuches ahí en el Carrefour. Pero bueno, he cogido este paquete de aquí. ¿Quién me llama? Ay, que justo me había llamado mi hermano. Estos hipopótamos, que son unas barritas de chocolate del Kinder para Ian Mauro. Le hemos dado un caprichito. Toma, cógelo. Un chocolate para mí. Lo voy a poner en la nevera, me lo quiero comer mañana este. Unos risquetos. A mí me encantan los risquetos. Y este pone queso picante. Y como nos gusta mucho el picante, ¿eh, Mauro? ¿Lo vas a probar tú también? No. ¿No? Es picante, pero no me gusta eso. Ay, sí, pero te van a gustar, ya verás. En fin, que hemos comprado un montón de porqueriadas ahí en el... Lo único que hemos comprado que sea bueno es estos guandules de aquí. Hacer esos guandules, un bolito con unas costillitas guisadas. Ay, sí, qué bueno. La olla de presión. Sí. Ya estamos en casa, mi gente. Tengo la compra por aquí, voy a colocarla. Vamos a hacer la cena. Nos vamos a dar una ducha. Yo creo que voy a dejar el vlog, Mauro, hasta aquí el día de hoy. Ya sabéis, mi gente, darnos un like si os ha gustado. Suscribiros al canal, darle a la campanita. Y como siempre, y sabéis que os queremos un... ¡mundo! ¡Adiós! ¡Hasta mañana, si Dios quiere!